Hola mi gente de Alerta Sexual, aquí estamos por Alerta Los Frailes. ¿Cómo se sienten, señores? Es aquí superna. me acompaña mi estimada amiga y colega, su Hola hey. Esther. Tenemos un invitado hoy. Claro que sí, señores. Hoy nos acompaña Edward Weber. ¡Qué fino el niño! <risa> <risa> mi amor. Mi gente, que estamos de relajo. ¿Ese apellido de dónde es, Edward? Alemán. Alemán. Ay, qué fino. Que nos suban el en bajen. La verdad sabes. es que no puedo. Ay, señores. Ey, caro, es caro ese apellido, Ester. Pero... El apellido nada más. Ay. <laughs> Entonces, ¿dónde se quedó la parte económica? Porque todo el mundo siempre pregunta por la parte económica. Pero tú no sabes. ¿Dónde? Y no, más en eh, San Valentín, en señores. En época. Ahí es que se está preguntando. Uno, los hombres estamos como la culebra. Hoy. ¿Cómo es la culebra, Eduardo? Oh, <laughs> si saqueando, porque que. qué? No hay forma de equivocar a ustedes. <laughs> Ay, Dios mío, Eduard, ¿qué ¿Cómo que la eres? gente espera de San Valentín de regalo? ¿Qué tú quieres de regalo en San Valentín? Bueno, es que mis regalos son más, más simples, pero un carrito 24, 23. Ay, yo, no. bueno, yo no bueno, yo voy a ser más humilde, señores, pero yo quiero un Mercedes-Benz del año. Wow. wow. Humilde, seguro. ¡Qué humilde! Qué, ¡Qué humilde! Hoy en día, no, vamos a dejar el relajo, señores. Hoy en día, ¿qué la gente mira en San Valentín? ¿Qué la gente quiere realmente en el Día del Amor y la Amistad? Tú sabes algo, yo ni siquiera he visto, eh, eh, ni siquiera anuncio, ni publicidad. No. La cosa ha caído demasiado. Ni las tiendas están no, promocionando San No, yo no sé San qué es lo Valentín. que pasa, ni Edgar. las tiendas tampoco. Eduardo, ¿qué está pasando con el amor hoy en día? ¿Por qué la gente ya no tiene esos detalles que tenía en épocas pasadas, como en la época de mis abuelos, que te mandaban flores, que te mandaban una carta, bien, más. que te cantaban una ranchera, un mariachi? Ya hoy la gente no piensa en nada de esas cosas. Solo piensa en cosas materiales. Concretiza, no diga que la gente, las la mujeres. La mayoría. Las no, mujeres. Las hombres también. Ah, pero mujeres. Oye, Eduardo, pero venga acá. Las mujeres también. venga hombres Edward. también. Ese es el detalle, no, los yo hombres creo. hombres también. Ahora habla, o oh, escuchando a Esther, sí, analizando dime, eso. Dime, dime. Me doy cuenta de que el cambio en la en San Valentín viene, de que las mujeres empoderadas. Ay, esa palabra sí me gustó, <laughs> señores, porque hoy Por vendemos entró. mucho la palabra empoderada. Pero ustedes saben bien lo que es la palabra empoderada, Eduardo. Bueno, eh, el concepto que le estamos dando a los dominicanos, eh, le, yo sé que no es la palabra. Que no es el concepto exacto, adecuado. Exacto, uh -huh. entonces. Por, por ese lado entiendo yo que, que San Valentín se está yendo a pique. Ahora analizándolo rápido así, sí, por es... el empoderamiento de la mujer. Señor. Que la gente confunde mucho el empoderamiento femenino con la libertad de expresión y también con el libertinaje. El libertinaje. Que son cosas muy diferentes, Ter. y Yo puedo así. ser libre, pero tengo que tener cuidado con el libertinaje. Como estuvimos hablando eh, de la vida de pareja y eso, Vamos a hablar de lo que es el amor, lo que es San Valentín. Si tú estás en pareja, tú tienes que entender que tú tienes que respetar. Claro que yo creo en el amor y yo me enamoro, mi amor. O sea, yo soy una cosa. Una tóxica. Ay, no, tóxica no. No. Espérate, Eduard. Eh, vamos a aclarar las cosas. Tóxica nunca. Porque a mí me gusta amar desde lo sano. O sea, un amor sano, tierno, donde tú puedes entender, comprender y respetar. Nunca. Voy a amar de ese punto de vista. Jamás, Eduardo. Porque ahora yo soy muy consciente de lo que quiero y de lo que siento. Ahora, que diferentes tipos de di, amores? Sí, diferentes tipos de amores. Hay amores de enclave, de, de, de como decían antes, ese amor romántico, ese amor construido, Ay, ese, ese amor... Ese ejemplo, amor donde yo digo salud y brindo, señores, porque a mí me encanta brindar. <laughs> salud por el amor, por la amistad. Salud. Salud. Eva! Tú dijiste que... No, él dijo que no, él dijo no. A mí no, no, no quiero que me brinden. Pues yo sí digo salud, mi amor, siempre. Salud por los Eduard, enamorados. ¿Qué tú vas a regalar en San Valentín? Bueno, yo realmente no creo en festividades. Personalmente, yo. Okay. Entonces, me parece bien. Me okay. encanta dar detalles fuera de fecha. ¡Ay, qué bello! Eso, eso, eso te ah. para todo el tiempo. Eso es lo que es un hombre de verdad. <risa> <risa> ay, 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 tú sabes, me gustó esa parte, Eduard. Cuando tú dices que tú no crees en fechas comerciales, que fue uh -huh. lo que tú quisiste decir, uh -huh. sí. en mi caso yo tampoco, yo no creo en fechas comerciales. Yo creo que el amor es todos los días. El amor hay que cultivarlo día tras día. Esto no es por un día comercial. Tú tienes que ocuparte y preocuparte por la persona que está a tu lado. Claro. Tienes uh -huh. que estar uh -huh. pendiente de lo que esa persona necesita, de lo que esa persona quiere. No solo ser un apoyo. Económico, un apoyo emocional. Moral. Un apoyo moral con la cual tú puedas contar con esa persona. Cuando tú sientas que tú quieres un abrazo, que tú quieres que alguien te escuche, que tú quieres escuchar simplemente, tú puedes, sigue. Yo estoy aquí para ti. Porque hoy en día hemos materializado todo, señores. Y no siempre se busca el dinero, créanme. Uh -huh. Se busca más que eso. Claro que es una parte importante porque tampoco voy a venir aquí. A decirles que el dinero no es importante, que la parte económica no es importante. Sí, es importante y juega su rol, pero hay otras cosas más importantes que eso, porque el dinero, todos sabemos cómo hacer dinero y todos podemos salir a hacer dinero, pero en los sentimientos no todo el mundo puede brindarte seguridad, amor y ternura. Mira, tú sabes que detrás de cámara Edward decía mucho sobre las generaciones, Esther. Hablaba mucho de la generación de Cristal, de la generación Milenio, que son diferentes épocas, en donde decían que 10 años atrás se demostraba más el amor, a eso sí. tú como que tú te, te sí. referías. Exacto. Entonces yo entiendo que, que el amor hoy en día más que, que un amor sano, bonito, que un amor que es por decisión de la persona amada, es algo más materializado es por la época que estamos Una, viviendo también. Un amor por todo lo, lo que está pasando hoy en día socialmente hablando y porque se ha desinhibido eh, eh, ni siquiera el concepto se utiliza la palabra amor. Un amor por conveniencia. Un amor por conveniencia. Pero un realmente amor. realmente entiendo que también es porque al ser tan se podría decir se ha materializado tanto sí. por la misma campaña que se le ha dado a San Valentín uh -huh. que ya los la base de, de, de San Valentín la base uh -huh. del amor ya se está perdiendo completamente o sea ya es algo material porque uh -huh. literalmente las mujeres ahora mismo lo que y si sí, las mujeres no como solo las mujeres, Eduard, eduard los Cuando somos, yo veo a una mujer eduard, regalando una jipeta, hablamos En el momento, eduard, es Mercedes que veo con moña y es eduard, para mujeres Hay que ver, Eduard, con qué tipo de mujeres tú te estás relacionando A mí no me gusta la hipocresía, señores, yo le voy a decir algo a toda mujer le gusta el detalle. ¿Y a qué mujer no le gustaría que su hombre, que su amado, le llegue con un Mercedes? Porque te voy a decir algo. Yo no soy hipócrita y no soy materialista. Y las personas que realmente me conocen un poco, porque no le voy a decir que me conocen en su totalidad. A mí, ninguna otra persona me conoce más que yo. Pero te voy a decir algo. Ay, me gustaría que me regalen un Mercedes, voy a ser hipócrita. No, pero yo no me fijo solo en las cosas materiales. Yo me fijo en la persona, en el ser humano, en qué tú me puedes brindar a mí. Esther, pero eso eres tú. Vamos a hacer algo. Vamos Dime. a poner a la persona, comentar debajo. Sí, me parece Instagram, bien. Los regalos que vayan dando a ver. Eso comenten. me parece bien. Nosotros los hombres. Queremos Volvo. Ustedes les gustan la Mercedes, a nosotros nos gustan la Volvo. Señores. Entonces, vamos a ver cuántas mujeres. Espérate. espérate. <laughs> no, eso no se puede mencionar. Eso no se puede. Ese, es un problema porque siempre no quieren, hey. quieren regalar lo Su mismo. Siempre no quieren regalar lo mismo. Ahí o sea. hay un problema. Porque. Cumpleaños, tome ese regalo. San Valentín, tome ese regalo. Navidad, tome ese regalo. Pero Edward, también. Pero Eva, también si ay, hablamos ahora que tú ay, mencionabas, yo, yo, yo Edward mencionaba el tema de, del feminismo, de, no, de empoderamiento sí, femenino. Empoderamiento, femenino, femenino. Entonces, dentro de ese empoderamiento, yo estoy de acuerdo que también las mujeres le regalemos a los hombres. Claro. A eso era que, asistida, que iba. Pero inicie, inicie Espérate. el proceso de empoderamiento pero, mujeres, hacia el hombre, Edward. Tú querías o quieres, atacar, tacaña, quieres atacar a las mujeres diciendo que nosotras somos unas interesadas, pero ustedes también son unos interesados porque hoy en día, yo no quiero usar la palabra, pero voy a tener que usarla. Hay un chapeo ¿Qué? en los hombres que somete miedo. <laughs> ¡Ay, Dios mío! Los hombres, cuando ven una mujer, así como tú dijiste, muy empoderada, muy ella, muy independiente, que produce su dinero con buen vehículo. Ahí se acercan ellos, mi amor, a casa. Claro, tú no sabes. Porque hacer. ellos también quieren carro bonito. Ellos claro. también quieren que lo lleven de tienda. Claro. Y no me digan me que están no, diciendo porque que es sí, es que no muchachos. Hay tocan, chapeo me. masculino. Ustedes lo confirman, muchachones. Lo confirman. Hay claro, chapeo, confirma. hay un chapeo masculino que eso no tiene nombre. ¿Qué señora. tú dices? Nosotras le quedamos chiquita. Digo nosotras porque tengo que incluirme como mujer que soy, aunque yo no me dedico a eso. Yo me dedico a trabajar. Entonces, respecto a lo que dijo Esther, ¿qué, ¿qué tú piensas de eso que Esther acaba de decir, del chapeo? El masculino chapeo masculino que hay hoy en día. Es que el chapeo siempre ha existido. Eh, antes los hombres que hacían ese tipo de ejercicio, porque eso es una... Una es una, es una, pr una no, práctica y una práctica Porque pregúntale a los muchachos cuál puede chapear de aquí. Es verdad, mira, ¿no? porque yo le he preguntado a mujeres: ¿y cómo es que ustedes lo hacen? porque es que yo nunca he chapeado? Yo no sé hacer eso. <laughs> no Pero explíquenme, porque ustedes andan en buenos vehículos y yo trabajo, trabajo, Pero, trabajo. trabajo, trabajo. No. Pero, Esther, Esther vamos a ver, Esther, vamos a ver. Vamos Porque tenemos a Eduardo aquí, en, 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 se en, se gabine, en el estudio de la reta los Eh, Eduardo, tenemos que aprovecharte, porque eres el único masculino que está aquí de frente con nosotros. Sí, representando la parte tipo, masculina. ¿Qué tipo de mujer te gustaría? ¿Y qué tipo de regalo, aparte del carro, que muchas veces no tenemos la posibilidad porque en verdad eh, te gustaría recibir? Tú dijiste algo muy importante, que es el tema de, de lo que es el, lo, lo que no se usa, que, que tú demuestras amor fácil todos los días y todo eso. ¿Pero qué te gustaría a ti? ¿Qué tipo de mujer, qué tipo de regalo? Es que realmente no tengo un regalo en específico, pero eh, eso habría que evaluarlo, depende del momento. Porque ver, si yo ahora lo que... ¿Por qué necesito, tú dices? Depende del momento, Eduardo. Por, dime, explícate. Dime, ¿por qué del momento? Porque a medida... Como no soy una persona de detalles, de regalo, tampoco me gusta que me lo hagan a mí. Ah. Okay. Entonces no soy Sí, porque me siento comprometido. O sea que no es exigente, Oye. no es que me siento comprometido. No, Eduardo, ah, te así. digo que estás mal. El hecho de que Pero tú eso, tengas eso, es eso decisión hecho, también, que espera, hay, que, hay que respetarlo. El hecho de que tú tengas detalles con otra persona no quiere decir que tú te tengas que ver comprometido. Es algo que a ti te nace y como te naces, tú lo haces. Yo soy muy detallista. A mí me encanta tener detalles con la otra persona. Pero eso no quiere decir que porque yo te regalé algo, tú tengas que regalarlo. Eso tiene que nacer de ti, pero también yo no te Esther, puedo pedir a ti que haga las cosas, pero también Esther, eh, continuando con lo, dijo, con lo que dijo Edward, es innegable que toda mano que está dando quiere recibir a cambio. Hay Entonces, problemas a lo mejor, no para atrás. A lo mejor se refiere que le gusta Y tú te estás refiriendo a eso. Edward, eh, Edward, en cierto dime, sentido. Dime, háblame claro, háblame claro. En cierto sentido, sí. 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 Ah, tú ves, ahora no se ya decir, te entendí. No se puede decir que ahora todo el mundo porque claro está, hay excepciones. Pero qué bien que lo aclaraste. Claro. Porque ¿Por no te estaba entendiendo. Ah, bueno, porque por ejemplo, eh, cuando te regalan de cumpleaños, ya es un compromiso para cuando la persona cumple cumpleaños y se siente mal si tú no le regalas. Entonces... ¿Por qué? Tú me regalaste porque tú tenías el, el deseo, deseo. El deseo desinteresado. A, no a mí no me gusta regalar simplemente y Por ya. una fecha. Yo estoy ahí contigo, disfrútame y ya. Tú sabes que yo estoy muy pero de acuerdo. Pero los detalles en, son importantes. Tú sabes ¿no? algo. Mira, tú yo sabes algo. Detalle. Los detalles, Mira. espérate, Eduard, espérate, Eduard, escucha, los detalles son importantes sí, dentro pero de la relación entiendo de pareja. Algo, Esther. Mira. Yo no soy materialista de verdad no lo soy, pero a mí me encanta el hombre con detalles. Pero que también, el hombre que amor. no tiene detalles conmigo, yo me aparto. Y me Porque y me también ahí. Esther, existe algo, existe el lenguaje del amor. Hay un libro muy bueno, que son los cinco lenguajes del amor, que es la persona que le gusta que le demuestren el afecto hablando, con caricias, contacto físico, con que te lo demuestre verbalmente diciéndote. Entonces a lo mejor, Edward, entra en, el, en el, la población, por decirlo de esa manera, que le gusta el lenguaje del amor que sea contacto ¿Ah, físico. Sí. Tengo que ver. El yo recomiendo. A a mí que no le yo, recomiendo los yo recomiendo. Me va a decir a mí, <laughs> Eduard, que no le gustan los regalos. Pero es su forma, Esther, de él ver también la forma del amor. Imagínate. Ahora tú conversas y hablas con tu pareja, que estoy muy de acuerdo contigo. A mí también, yo soy muy claro, detallista. A mí me encanta. Me encanta que me, me regalen. Encanta. Pero en el caso de Eduardo, a lo mejor se siente se más cómodo. Que él demostrando, demostrando que dar. Yo me siento incluso más cómodo regalando que a, me, a que me regale. Ay, eso sí me gustó. Ay, Dios mío. <laughs> ay, ay, ay. ay, eso me encantó, Ahí señores. Me más cómodo ay, regalando. Dios mío. Ay, Eduardo, Porque no yo sigue. sé que yo no voy a, a sentir ese compromiso y la persona se siente. Ay, feliz. Eduardo, y, pero no ay, mira, hablando, Y como es un Dios. tema tan, tan, tan amplio y importante del amor, lo que vamos a darle como el mensaje final a la gente. A me gusta. ¿Qué te parece, Te esta? voy a decir algo a mí me gusta tener detalles El mensaje final igual que sea de doble vía. Me encanta eso, como que siento como esa conexión, como que yo estoy pendiente de ti y tú de mí. Me gusta eso, de verdad. Vamos que sí? a dar que Eduard Díaz también su mensaje final a la gente que, que tú dices. No comenten debajo los regalos, que eso es lo que más, lo más sí. importante que voy a decir. Yo Ay, espero sí, que la a mí me gustan los regalos. Las mujeres llenen los comentarios Ay, diciendo: sí. Yo regalé a mi marido, Ajá, a, a mi marido, bien. a mi esposo, a, a mi esposo, novio, a mi amante, porque a hay mi... amante, y Ya para regalé. finalizar, este segmento tan bonito. Bonito, Ay, que es sí. el amor, que yo sigo creyendo en, yo el sí amor. Creo en el amor, yo creo en el amor de, la, yo de, me de enamoro. la decisión de pareja, yo creo en el amor de la construcción, en el amor construido, enamórense, yo yo disfruten. Digo, yo digo, Eduard, eh, que el amor no se encuentra, el amor se construye todos los días con buenas acciones y preocupándote, interesándote por la persona que está a tu lado, ese es el verdadero amor. Aquí estamos en Alerta Sexual por Alerta a Los Frailes.